estamos a día lunes 15, feriado. Por ahí nos decía nuestra productora, único feriado, porque de verdad se celebra pues la feria de Jocotenango, que es tradicional pues allá en el Hipódromo del Norte. Amigos, hoy vamos a preparar, vamos con Mario, porque él ahí nos está explicando la lección del día de hoy. A ver, la profesor, lección del día de hoy, jóvenes, son dos recetas. Les traigo dos recetas increíbles. Hoy que es 15 de agosto, les traigo arroz con pulpo, con una tinta de mejillones espectacular. Y Amaya nos trae... Yo les voy a preparar jocón, el guiso de jocón, que además sabías que ha sido declarado patrimonio intangible de nuestra nación junto con otros, otros platillos típicos de Guatemala, como el mole de plátano, el caquic, también son, bueno, patrimonio de nuestra nación. Y bueno, muchas felicidades a toda Guatemala, porque la Virgen de la Asunción, pues, es nuestra patrona y vamos a cocinar con muchísimo cariño en esta fiesta de feriado. Así es, miren que realmente son recetas espectaculares y también las ferias son... Es la identidad del pueblo, no perdamos esa identidad, esa cultura, ese fervor guatemalteco que tenemos en la sangre. No hay que perderlo, disfrutemos nuestra feria, nuestras tradiciones, pasémonos a los hijos, pasémonos a los nietos, a los sobrinos. Eso hay que mantenerlo porque un país sin cultura es un país sin identidad. Entonces estamos mal. Entonces siempre hay que ponerle a Guatemala siempre la mejor apuesta por Guate, por mi Guate, azul y blanco, siempre de corazón. Hoy 15, feria patronal de muchos lugares, de Jocotenango, de Chiquimula, de la Virgen de la Asunción de Guatemala también. Y por eso hoy también les traemos estas dos recetas, jocón de pollo, y yo les traigo un arroz con pulpo espectacular. Así que, ¿a dónde vamos? Vamos a ver ingredientes para hacer este arroz con pulpo que yo sé que les va a gustar. Vamos a ver por ahí. Delicioso arrocito con pulpo, con todo y su tinta, dice por ahí, chef. Bueno, ustedes preparen, por favor, para esta receta, arroz con pulpo en tinta de mejillones, un sobre de sazonador Mi Arroz Nor, una taza de arroz, un diente de ajo, media libra de pulpo cocido, dos latas de mejillones en su tinta, tres cucharadas de salsa de ostra. Uy, qué rico, chef. Un chile dulce rojo picado en cuadritos, una cebolla roja en julianas, dos ramas de apio cortadas en julianas también, dos tazas de agua y una pizca de sal y pimienta. Bueno, hoy le vamos a tener que preguntar a Chef Mario sobre todos los cortes en julianitas, o sea, como en bastoncitos, chef. Así es, vamos a hacer un poquito de cortes. Vamos a empezar entonces primero, que tengo una sartén por acá lista, le voy a poner fuego, pongámosle calor. Los pulpos, yo los traigo hoy cruditos para enseñarle a ustedes cómo deben de cocinar un pulpo. El pulpo es un alimento del mar, es, pues, tiene una característica que tiene muy buen sabor, también contiene tinta, voy a poner un poquito de aceite de oliva, nada más un poquito, que llegue a temperatura alta. El pulpo lleva aproximadamente 30 segundos a fuego alto, igual que calamar, eso es rapidísimo. Eso que lo vamos a hacer bien rápido, los mejillones ya vienen en tinta y también traigo un poquito de calamar para que tenga esa rica tinta. Y conseguí en el centro comercial, en el súper, perdón, salsa de ostras. Cómprenla, ténganla en casita para hacer sus sopitas asiáticas, arrocito, todo eso. Ustedes pueden utilizar esta salsita que les va a gustar. Muy bien, en lo que calienta esto, me voy a traer los pulpos para acá y los vamos a ir partiendo. Miren, yo compré pulpos baby, voy a quitar la cabecita. Esto ya viene limpio, ya no traen espina, ya no traen nada. Están listos para cocinar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cortar acá estos tentáculos y por mitad del centro. Vamos también aquí estos tentáculos por acá. Los corto así en piezas más o menos grandes. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer, nada, estos se rizan, se van a hacer así rizitos como que son colochitos. No va a quedar nada. La cabeza igual la vamos a usar. Solo quito esta última parte. A mí la persona no me gusta tener un cartilaguito ahí un poquito duro. Es cuestión de gustos. A mí no me gusta que la gente esté ahí dándole. No se puede aliento. Retirar. Bien, que se lo retiré yo. Muy bien. Mira, los abro por acá. Ay, tan rico. Esto es pura carne, mira. Vamos a abrir por acá. Miren, cortamos en cuadritos. El aceite, mira, tiene temperatura. Sí, esa temperatura bien. A ver, ¿te está calentando? Sí, sí, sí. Sí. Calentémoslo el otro. Ahí está, mira. Bueno, okay. Hablemos un poquito de todo este tipo de animales del mar, de productos del mar tan deliciosos. En la cocina son un verdadero manjar. Tenemos dato curioso.
hicimos una pequeña investigación. Y bueno, fíjense que este tipo de pez, mitílidos, conocidos comúnmente como mejillones o choros, son una familia de moluscos bivalvos, quiere decir que tienen dos bulbas, de gran interés económico y gastronómico. Como otros bivalvos, son animales filtradores que viven fijados al sustrato. Pueden fijarse en las rocas, pueden fijarse y van filtrando, chef, todo lo filtran, que está en el filtran, mar, ellos están en el océano. Mar, están ahí, están, se alimentan del agua y cuentas que hay en el agua. Entonces, miren por acá, vamos a poner esto aquí, se va rizando. Vamos a una pausa, van a ver cómo van a quedar estos de rico estos pulpitos. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, ahora vamos con los cortes. Aquí tengo estas dos piezas de apio. Voy a partir por mitad del apio porque es grueso. Eso sí, el apio en esta receta lo vamos a poner de último, o si no te mete una cocción demasiado pronta, se pone feo. Vamos a que sea esto crocante. Podemos hacerlo acá, en este tipo de corte, que también se denomina como juliana. Siempre tratando que vayan del mismo grosor. A veces la gente me dice, chef, ¿cómo hace para que quede el mismo grosor? El secreto, se lo voy a dar ahorita, es muy fácil. Pon atención. Ponemos esto por acá, lo sostenemos con la mano y hacemos el corte. Este no se quedó pegadito, pero normalmente se queda pegado ahí arriba. Entonces, como se quedó arriba, yo desde acá arriba estoy viendo el mismo corte y el mismo, y el mismo, y el mismo. Vas viendo y calculando. Entonces, me queda un patrón en el cuchillo y vamos cortándolo. Cuestión de práctica, ¿no, chef? De igual manera. Cuestión de práctica. Y ahí ya uno pues va dejando la práctica de cortarlo todo el mismo tamaño, que los chefs siempre buscamos ese punto, ese gusto, para que se mire bonito y las cocciones siempre sean parejas. Un truquito más que aprender. El pulpito, miren, ya empezó a dar color, ya empezó a rizarse, se pone de un, no sé qué color decirte, que eso sí es morado o rosadito, no sé qué color será ese. Dímelo tú. ¿No? Pero es un color diferente, ¿sí? Ya si no está. No, no lo inventamos. Es un color vermellón. Muy bonito el color, como. Sí, pero no son realmente, no son. Bueno, ahora sí se está poniendo más violeta. Ah, violeta, ese es el color. Sí, moradito. Va Miren. Cambiando. ¿Cómo se rizan también? Se rizan, se van rizando. Eso les da linda forma. Y también te das cuenta que va saltando un juguito. Vamos a saltearlo así rapidito. Va saltando juguito que va a quedar también muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Agrego por acá ajo. Poner también otro ajito. ¿Y cuál es la forma de cocimiento de estos moluscos, chef? También como similar a los camarones, la langosta que preparaste, tenemos que considerar más o menos ese. Siempre no pasarnos de cocción. Esto ya está listo. Esto ya está en su punto. Vamos a agregar ahora acá. Allá el ajo ya le, ya ese aroma ya es. Ese aroma ya, ya dice. Sírvanme, háganme algo. Que ya está listo ese ajito. Vamos a poner cebolla picadita. Voy a picar acá, gruesa. Mire, como que estuvieran correteando, chef Mario, qué rápido. Sí. Miren, cebolla. También cuestión de práctica, ¿verdad, Mario? A mí se me dice, ah, muy rápido. Es que ya me acostumbré. Pero miren, ajito, cebolla, que va soltando todo ese sabor ahí, que va soltando olor, sabor. Voy a llorar con la cebolla, para variar. Vamos a limpiar esto. Esa cebolla la voy a quitar de aquí, porque si no, me va a hacer pedazos. Hasta la que queda ahí te afecta. Sí, fíjate que es que los ojos azules que tengo. Muy bien, ahora vamos con el chile pimentito. Vamos a limpiar también. Aquí siempre estoy con un ojo encima de esos pulpos. Pues yo te he visto que tienes un ojo café y el otro azulado. Azulado, sí, tengo por un lado, a un lado. Si no, estaría fregado no tener el otro azulado. Muy bien, miren. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, bueno. Ahí sí que gracias a Dios. Vamos con el chilito dulce. Ok, bastones. Luego los bastones siempre sacamos cubitos o dados. Dado pequeño sería este. ¿Comida favorita de feria, chef? Los churros. Los churros, las tortillas de harina, las enchiladas. Yo como de todo en la feria, que no lo creas. ¿Y de postrecito?
Bueno, los churros sería el postre. Los churros, sí. Sí. Miren que bien me quedan estos. Unos elotes asados con limoncito. Ah, los elotes loco. Elote loco. Genial. Me veo por acá. Bueno, vamos ahora con el arroz. ¿Alguna forma de tenerlo preparado? Este arroz lo preparé yo hace ratos. También tiene un arroz del día anterior, algo guardadito. Utilicémoslo acá con mi arroz. ¿Cómo usé mi arroz? Puse por cada taza de agua que utilicemos, vamos a utilizar un paquetito de mi arroz de la Noa. Y van a quedar, miren cómo queda el arrocito, queda suelto, queda bonito, buen sabor y excelente color. Estoy dando punto. Ahora sí, agreguemos salsa de ostra. Qué rico. Cuéntanos un poco, ¿dónde la compro? ¿Cómo la debo de usar? Mira, hay dos tipos. Hay una que es más pura, hay otra que es más fuerte. La compran en cualquier ¿esta cuál es? Agroservicio de comida asiática. O también la pueden encontrar en los supermercados, también la venden. Busquen ahí en la... pregunten, mire, la variedad de comidas, de ingredientes asiáticos. Ahí se van a decir, ah, aquí está, hay de todo. Para hacer chow mein, para hacer arroz frito, para hacer este tipo de arroz, para sopas. Ay, a mí la salsa de ostras me encanta. El sabor es riquísimo. ¿Pero esta es la que es más concentrada y saladita? No, esta no. Esta es una variedad más suave. También por ahí tenemos también en la refri guardada la que es más concentrada. Entonces, ustedes huélanla, pruébenla, ¿sí? Y con eso se van a dar una idea de qué cantidad. Y con todos esos condimentos orientales, siempre precaución, son saladitos, tienen alto contenido pues en sodio. Muy bien, vamos a... ¿Qué vas a poner? Porque tenemos que ir a la pausa. Muy bien, pero miren, termina, pongo por acá. A ver, terminemos. Acá sí voy a bajar todo el fuego, voy a bajar fuego medio. Acá tengo mejillones, deliciosos mejillones, miren, lindos. Y por acá también tengo, traje un poquito de calamar con tinta. Ya me quedo acá moviendo esto, apago el fuego y solo queda servir y disfrutar de ese platillo asiático muy, pero muy rico. Vamos a una pausa. Regresamos. Continuamos, dice la productora, arroz con mitilidos. O sea, arroz con... pues esto es pulpo y calamar y mejillones. Mejillones. Delicioso. Tiene un sabor adulzado. ¿Te das cuenta que la tinta tiene un sabor adulzado que me encanta? Está muy bueno. Hay que tener cuidado. Muy rico. Vamos ¿Recomendación? A ver, la recomendación. Con las tintas, tengan cuidado, pruébelas antes de, porque hay tintas que son un poco amargas. Entonces, esas tenemos que usar un poco, no tanto, o si no suele amargar el plato. Hay tintas que son muy dulces, más que todo la de pulpo y la de las... calamares. Ya. Depende del tipo de calamar, así la tinta, así que... Qué bueno, prueben las tintas. Muy rico, chef. Bueno, vámonos a ver, repasando en casita, no pierdan un detalle y se animan a preparar esta exquisitez. Arroz con pulpo en tinta de mejillones. En una olla arrocera colocamos el arroz, el agua, sazonador mi arroz Nord, ajo, dejamos cocinar a fuego medio. Al estar listo el arroz, agregamos el pulpo, los mejillones, chile dulce, cebolla, apio, salsa de ostras, revolvemos todo muy bien y dejamos al fuego por 5 minutos más. Por último, agregamos la tinta de los mejillones y servimos. ¿Qué nos queda aquí en este platillo? Nada más ponerle el apio que está listo, pero pónganselo cuando vayan a servir para que tenga ese crocante. Fresco, elemento fresco. Bueno, ¿y para qué acompañarías esto o con qué acompañarías? Yo lo acompañaría con unos roles primavera, así con verduritas adentro, o con unos dumplings también, solo con verduritas así fritas. Delicioso. Dos recetas. Dumplings que son como pastelitos, ¿no? Los dumplings sí son como unas masitas, bolitas, ¿no? Masitas al vapor o fritas, pero quedan muy ricas. Vamos a hacer aquí para que tengan una receta más. Prometo traer dumplings. ¿Y se me lo como solita también? Pues se lo comes solita también. Bueno, vámonos a ver nuestra segunda receta de la mañana. Vamos a preparar un rico plato, un jocón, pero fácil, siempre ayudados con nuestros productos Unilever en esta oportunidad, con sazonador de pollo completo Nord, que a mí me encantan para muchísimas preparaciones. Te acomoda la cocina como genial. Tu bolsillo. No tienen ideas. Vámonos a ver entonces para este delicioso jocón, ¿qué ingredientes van a necesitar en casa? Por favor, anoten. Para guiso de jocón de pollo, por favor, un sobre de sazonador de pollo completo Nord, 4 piezas de pollo. Prepararon 2 tazas de agua, es el sazonador, por favor. 4 piezas de pollo al gusto, precocidas, es decir, las pusimos en agua hirviendo un rato para que se cocinaran un poco. Medio manojo de cilantro. También tenemos un chile
pimiento verde limpio, lo vamos a cortar en trozos a continuación, le vamos a quitar el tallo, le vamos a quitar las semillas. También tenemos unos mil tomates limpios, asaditos, los tengo yo previamente. Y por último la cebollita, que la tenemos también previamente limpia, rodajada, rebanada, como ustedes deseen. Eso es lo que tenemos. Bueno, el primer paso para esta receta, vamos a poner la ollita al fuego. Ustedes tienen la opción de ponerle un poquito de margarina, por ejemplo, pero yo lo voy a hacer directo. Tenemos las piececitas del pollo, las vamos a dejar, la voy a poner boca abajo, por decirlo así, miren, con la parte, pues, donde tiene más carne de primero. Le vamos a subir un poco el fuego, vamos a dejar que se vaya asando ligeramente, mientras vamos a ir preparando nuestra salsa, que lo vamos a hacer muy fácil utilizando un procesador de alimentos. El jocón, bueno, hay varios tipos de jocones, pero el jocón generalmente es de color verde, nos da ese color verde. ¿Qué nos da el verde? Pues tanto el mil tomate, que lo tenemos previamente asado, el chile pimiento, que yo simplemente voy a ponerlo así en trozos. Vamos a poner chile pimiento verde. Recuerden que el verde y el rojo es lo mismo, ¿verdad, chef? No, no es lo mismo. O sea, sí es lo mismo, pero que es el mismo chile, ¿no? Uno es verde, pero otro es rojo. La diferencia es el mismo chile. El nivel de maduración, sí. Nada más, pero es el mismo chile. Tiene razón, Amaya, es el mismo chile. Solo que eso, el nivel de maduración, cuando está rojo, que es rojo, como este, es uno verde. Rojo, otro es verde, no es lo mismo. Y está el que tiene dos colores. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a poner el chile pimiento, que huele delicioso. Me encanta el olor del chile pimiento verde. Y vamos a poner un poco de cilantro. Y fíjense que la famosa salsa de este delicioso plato del jocón, pues es generalmente, está hecha con una variedad de vegetales verdes, como vemos ahora el cilantro, vamos a ponerle también los tomates. El jocón se puede comer con carne de pollo, con carne de res, con carne de marrano, con todas estas, y se suele acompañar siempre con ejotes, papas, lleva una cantidad de verduras también considerables. Vamos a agregarle el sazonador de pollo completo Knorr para darle buen sabor y así no hay pierde aquí. También, si ustedes desean, pueden asar ligeramente los chiles, el chile pimiento verde. Voy a poner el sazonador y le vamos a... Bueno, aquí no hay líquido, ¿verdad? Solo tenemos, pues, el poco líquido que pudiera producir el tomate, como se asó también. Vamos a ponerle un poquito de agua. Si quieren, agua calentita para ir acelerando un poco el proceso del cocimiento. Voy a ir procesando y aquí voy viendo si necesita más agua. Yo creo que sí. Tenemos también los jugos del mil tomate, que eso es lo que nos va a dar también un poco de agua en la preparación. Y esto, miren qué fácil, así de rico, lo vamos a ir colocando sobre el pollo. Voy a seguir procesando un poco más, voy a agregar también un poco más de agua en un momento. Mientras, una breve pausa y regresamos. Miren qué bien quedó el platillo este de jocón que hizo Maya. Vamos a verlo. Ya tiene montadito y terminado. Sí, nada más vamos a cocinar unas papitas para acompañar. El jocón se sirve con papas, con ejotes, también es lo tradicional. Y lleva más o menos caldo, como ustedes desean. Arrocito blanco también, por supuesto, le pueden agregar. Bueno, y platicarles algunos datos curiosos de la gastronomía guatemalteca. En el año de 1997 se declararon patrimonios intangibles de la nación algunos platos que comentábamos, como el caquic, el jocón y también el mole de plátano, el pepián, entre otros, el caquic, el mole de plátano, reconocidos patrimonio intangible de Guatemala. Así que son, como decías tú, no hay que perder nuestra identidad ni nuestra cultura y hay que retomar todas estas recetas. Nosotros. Para mí la culinaria guatemalteca Se pone en cualquier nivel, altísimo, me encanta. Yo ahora, como te cuento, he estado por ahí divagando un poquito más de lo que uno suele comer, uh-huh, y buscando raíces un poco más profundas de lo que realmente estamos hechos, de la comida que viene realmente, pues, de ese lindo terruño que es Guatemala. Así que pronto, ahí en septiembre, les traeré cosas un poco diferentes de lo que conocemos para que miren que Guatemala es una diversidad de color, sabor, cultura, arte. Y lo que pasa es que en un territorio tan pequeño, muchos microclimas, como decías tú. Es como un mundo chiquitito, muchas especies vegetales y animales. Y bueno, también recordar que tenemos herencia de la cultura española, herencia de la cultura maya y también árabe en nuestras especies. Sí, hemos tenido por ahí una aportación de todo, pero realmente tenemos cultura marcada prehispánica e hispánica también. Van a ver que les voy a traer por ahí algo bien curioso en septiembre.
Espero que les guste. Uy, sí, ya viene septiembre. Pongan, vamos, septiembre. Sí. Vamos a repasar la receta. Puse unas papitas a cocer, Mario, para acompañar, así que les damos unos minutitos. Mientras, vamos a ver el repasando. Para preparar guiso de jocón de pollo, colocamos en el vaso de la licuadora el chile pimiento verde. También ponemos el cilantro, los mil tomates, las cebollas y el caldo elaborado con el sazonador de pollo completo Knorr. Procesamos hasta obtener una salsa homogénea. Colocamos en una olla la salsa con el pollo. Dejamos que todo tome temperatura hasta que hierva y entonces dejamos cocinar durante 5 minutos más. El pollo ya lo tenemos precocido, así que con esto se adelanta bastante. Servimos calientito con tortillas y también le vamos a poner unas deliciosas papitas que le queda muy bien para acompañar. Bueno, papitas, arroz, son carbohidratos, pero yo creo que en Guatemala, sobre todo esto cuando hay clima frío, se come con mucho agrado. Así es, ¿no? Sí, los patos guatemaltecos realmente tienen sabor, tienen un sabor increíble. Pero yo también, miren acá, esto ya está totalmente listo, este arrocito. Tiene un olor genial, el marisco, la salsa de ostras, todo le ha aportado sabor a este plato que les preparé el día de hoy. Pruébenlo en casita y me van a contar qué rico quedó este arroz. Lo vamos a poner todo por acá para cada quien pues vaya tomando este como barquito, una como tipo canoa, este platito. Uy, qué y delicioso. Lo vaya pasando pues ahí de poco en poco. Miren qué bien va esto. Van a ver que yo sé. Pero tienen que probarlo en casita. Pruébenlo en casita. Yo sé que les va a gustar. Muy fácil de hacer. El precio es súper accesible a todos, es muy económico. Busquen nada su del otro mundo. De salsa de ostras. Sí, lo bueno que es sirve deliciosa. Un montón la salsa de ostras. La pueden guardar en la refrigeradora. Vamos a utilizar acá, como ven, unas cuantas cucharaditas nada más, nada del otro mundo. Ahí tienen, espectacular, muy rico. Vamos a servir esto por acá, acompañando este otro plato. Dos culturas ahí, increíbles, sabores únicos. Buena comida siempre. Claro que sí. Y lo que no puede hacer falta es por encima este lindo crocante del apio. También claro le pueden poner alguna fruto seco, como se me ocurre nuez. No, eso no sería marañón. Habría que buscar también unos marañoncitos, un sabor más fuerte, más profundo, porque el sabor de marisco realmente es fuerte. Es fuerte, entonces opaca algunas cositas. ¿Teléfono mail? 1-800-135-3837 para que nos llame. Así es, y nos pueden escribir también a consumidor@unilever.com, que sabe que estamos para servirle. Manden ideas, preguntas, dudas, lo que quieran. Acá nos las mandan a nosotros y nosotros les respondemos por este medio. Mario, mañana puedes traer bermudas, unas gafas, un sombrero, porque te invito a que hagamos un viaje a Hawái. Mañana vamos a estar viajando a Hawái, conociendo un poquito de la gastronomía de esa región. No es un Así país. Es. No es un país. No es un es país. Un estado. Es un estado de... ¿Qué vamos a nuestros, tener mañana? De sus queridos vecinos grinches, como decimos nosotros. Pero tenemos mañana un viaje a Hawái, que es algo más que tenemos para ustedes también. Mañana vamos a tener Kalua Pork, un plato 100% típico. Hawaiano y ensalada aloha. Así que para mañana van a estos también los nuevos secretos de cocina, los nuevos que tenemos, estas nuevas ventanas, secciones. Estas secciones para ustedes, para aportar un poco más de todo al arte culinaria que les proponemos acá con el día a día. Así que nos vemos mañana. No que se pierdan este programa que nos vamos a Hawái. Feliz feria de la aloha. Virgen de la Asunción. Adiós.